Durante estas fechas, las artesanías de palma juegan un papel importante en la tradición de Día de Muertos. Canastas, tenates, chiquihuites y petates se colocan en las ofrendas. Quienes elaboran esta artesanía señalan que son las personas mayores las que dan seguimiento a las creencias. Poquito, pues. ¿Es tradición o por qué? Es tradición de Todo Santo. Ajá, y viene a comprar para va a poner la ofrenda. Además de los petates, ¿qué otra cosa se lleva la gente? Petate, chiquehuite, tenatitos. Ajá. Canastitas también. Sí. Pues la gente, la juventud ya no quieren, ya dicen que para qué el petate. Ya nomás lo malgastan, pues. No, sí, lo ponen sencilla, ¿verdad? Sencillo, dice, mejor el mantel lo pone y ya más sale barato. Oiga. Casi jóvenes ya no, ya nomás las viejitas. Los artesanos indicaron que realizar un petate les lleva al menos una semana y pese al trabajo que conlleva, los ciudadanos regatean el costo. Además, indican que definitivamente las tradiciones ya no se viven como antes. Bueno, pues nosotros nos acostumbramos a los Todos Santos, vendemos petates, chiquihuites, ajá, para los fieles difuntos, pues. ¿Ustedes los hacen? Los petates, sí. Oye, ¿cuánto tiempo se lleva hacer un petate? Pues nos tardamos como una semana, hacemos uno. ¿Y el precio? Pues los dejamos a 300, con lo que como se deje, pues, la gente. ¿Ya la tradición? Pues la verdad, sí. Ya no es igual como antes. Compraba más, ahora ya menos, pues. ¿Le invita a la gente que venga a comprarles, pues, el petate? Sí, por eso le digo que pase a comprar para el miércoles. Van a estar los petates allá en el centro. ¿Están económicos? Sí, están económicos. Sí. Están económicos. ¿El petate de tamaños, el chiquihuite? El grande, mediano, chiquito. Sí, de todo, los chiquihuites, las canastitas, de todo. Ajá. ¿Te gustaría que regresara a la tradición? Ah, sí, claro, porque así cuando ya empiezan a comprar también, pues también nosotros, pues vendemos, pero como ahora de que ya se está perdiendo, pues ya vendemos poco.